Hoy estamos presentando un tanque de combustible de la marca brasileña Frateschi y tiene por número de referencia el 1514. El mismo es un kit para armar de construcción sumamente sencilla y que consta no solamente de un tanque sino también de un pequeño tinglado soportado por dos paredes laterales. En el caso particular de este modelo y por una cuestión de espacio se decidió separar al tinglado del tanque utilizando las piezas de ese pequeño tinglado para la construcción de un galpón mientras que el tanque ha sido completamente pintado en colores acordes a los que se utilizan en este tipo de instalaciones y además se lo ha suplementado con algunos pequeños detalles adicionales este kit de la marca Frateschi es de construcción enteramente plástica y apto para ser pegado con adhesivo del tipo cianocrilato. En el modelo que estamos viendo, el tanque se ha pintado de color negro, lo mismo que la barandilla superior y la escalerilla que sirve para trepar hasta la parte superior del tanque. Por otro lado, en la plataforma que se ubica a todo lo largo del tanque se le puso una cubierta hecha a base de cartulina rayada para simular la madera que constituiría el piso de dicha plataforma. Por otro lado, se le han agregado algunas pequeñas piezas, como por ejemplo el caño de carga de combustible que se hizo con un trozo de alambre pintado en color negro. Otra pieza agregada es la tapa de inspección que se ubica sobre la plataforma y que corresponde a una tapa sobrante de un vagón ADER de la línea Blue Box. Por otra parte, tanto los pilares como el piso han sido pintados de color gris para simular el hormigón con el que han sido construidos. Sobre el piso del modelo se pueden ver. Dos detalles adicionales, uno de ellos es una válvula que venía en el propio kit de la marca Frateschi y que debía ubicarse debajo del tinglado que no se le ha adicionado a este modelo. El otro detalle, que es una tapa de inspección supuestamente para acceder a una cámara subterránea, corresponde a un detalle sobrante de un vagón en escala H0 de la marca estadounidense Mackin. En uno de los pilares del tanque está moldeado un caño con una válvula y que ha sido pintado en color negro. Este detalle está moldeado directamente en la misma pieza de la pilastra, de modo que no es demasiado fino en su terminación. Todo el modelo ha sido pintado a pincel con sucesivas capas de pintura sintética. En esta imagen podemos ver otro tanque de la misma referencia de la marca Frateschi, con algunos detalles diferentes con respecto al anterior. Si bien se ha realizado el mismo tratamiento y se han empleado básicamente los mismos colores, en este caso el caño de carga al tanque tiene una forma levemente diferente y se ha ubicado en distinta posición la válvula del mismo. Por otra parte, el piso de este modelo se ha hecho a partir de un trozo de poliestireno y además se le ha agregado una manga de carga de combustible construida en forma artesanal. Para la misma se utilizó un pequeño trocito de riel, alambre, cable telefónico y pequeños trocitos de plástico y cartulina dando lugar a una estructura base sobre la cual se monta un riel en forma vertical y este sirve de soporte para el caño que es un pequeño trozo de alambre doblado convenientemente. Para lo que sería la manguera de carga de combustible se empleó un trocito de alambre telefónico de color negro. Espero que les haya gustado este video, muchas gracias por su atención y en cualquier momento volvemos a reencontrarnos.